Hola, yo soy Felipe y en este video aprenderemos a formular oraciones negativas en presente simple en inglés, es decir, Present Simple Negative Sentence. Te recuerdo que si quieres aprender más lecciones de inglés, te suscribas a mi canal y revises la lista de reproducción que estoy señalando. Bueno, ahora iniciemos. La estructura del presente simple en inglés para oraciones negativas es sujeto más do o does, ya te explicaré cuál se usa en cada caso, más not, más el verbo en infinitivo, más el complemento. Subject plus do or does plus not plus infinitive verb plus complement. Usar el auxiliar do o does depende de para quién estamos haciendo las oraciones. Siempre que lo utilicemos para yo, tú, nosotros y ellos, utilizaremos do. Para él, ella y eso, utilizaremos does. Muy fácil, ¿cierto? Y aquí otra aclaración. Si miraste el video de las oraciones afirmativas, recordarás que al final del verbo en infinitivo agregábamos una S o una ES para estas tres personas. En este caso no lo hacemos porque eso ya se reemplaza con el does, es decir, enviamos el verbo en infinitivo tal y como siempre se escribe. Realicemos unos ejemplos para que esto quede mucho más claro. La primera oración que realizaremos será yo no estudio en la escuela. Esa quedaría formulada de la siguiente forma. I do not study in the school. Yo no estudio en la escuela. Sujeto más el auxiliar do en este caso porque el sujeto soy yo. Más not más el verbo en infinitivo study más el complemento in the school. I do not study in the school. Realicemos otro ejemplo. Esta vez formularemos tú no trabajas en el hospital. Entonces sería, you do not work in the hospital. Tú no trabajas en el hospital. You, el sujeto, do porque el sujeto es you, not work, verbo en infinitivo, in the hospital, complemento. Tú no trabajas en el hospital. El siguiente ejemplo podría ser, Carlos no juega tenis. Carlos es el equivalente a decir él, por lo tanto, utilizaremos does como auxiliar. Carlos does not play tennis. Carlos no juega tenis. Carlos, el sujeto, does, el auxiliar, not, play, el verbo en infinitivo, y tenis, el complemento. Recordemos does porque Carlos equivale a decir él, es decir, he. Otro ejemplo sería, ella no entiende la clase. She does not understand the class. Ella, como también es tercera persona, requiere que utilicemos el auxiliar does. She does not understand, el verbo en infinitivo. Recordemos, en estos verbos no mandamos la S al final porque ya viene abarcada en el auxiliar, does. Y the class, el complemento. Otro ejemplo, eso no envía mi correo electrónico. Podríamos estar refiriéndonos a un celular o cualquier otro objeto. Entonces, eso no envía mi correo electrónico. It does not send my email. Esto es un guión, entonces, it does not send my email. Eso no envía mi correo electrónico. It, el sujeto, does, el auxiliar, not, send, el verbo en infinitivo, my email, el complemento. Otro ejemplo podría ser, nosotros no trabajamos para una gran multinacional. We, el sujeto, do not, utilizamos do, en este caso, porque nos estamos refiriendo a nosotros. Y este no es tercera persona. We do not work for a big multinational. We do not work for a big multinational. Nosotros no trabajamos para una gran multinacional. Y realicemos el último ejemplo. Ellos no arreglan mi carro. Sería, they do not fix my car. Ellos no arreglan mi carro. They do not fix my car. Ellos, el sujeto, do, el auxiliar, no es does porque no estamos hablando de tercera persona, not, fix, el verbo en infinitivo sin ninguna modificación, my car. Y antes de terminar este video, quiero mencionarte que puedes reemplazar do, do not, por don't. O does not, por doesn't. Do not por don't.
does not por doesn't. Estas son sus formas abreviadas. Si en algún texto encuentras que están escritos así, es exactamente lo mismo. No te compliques, aplica la misma estructura. Solo que aquí, por ejemplo, en vez de escribir they do not fix my car, podríamos escribir they don't fix my car. Simplemente es una forma abreviada de escribir estas palabras. Y bueno, así termina este video. Para aprender más lecciones de inglés, suscríbete a mi canal y revisa la lista de reproducción. Comenta cualquier duda que tengas y si el video te gustó, me ayudas mucho dando like, compartiendo y suscribiéndote. Nos vemos en un siguiente video, hasta la próxima.